Amigos de Mexique Audio Hi-Fi High End, ¿cómo están? Los saludo muy cordialmente Ricardo Villanueva en este su videoblog, agradeciéndoles porque hoy llegamos a la meta de 1000 suscriptores, y lo cual pues a mí me llena de satisfacción. Fue un tiempo de un poquito más de un año, el 29 de noviembre cumplimos un año en este canal. Hoy es el video número 31, he subido 30 videos. Todo el mismo tema y todo es gracias a ustedes. No es gracias a mí, yo nada más pues les comparto lo poquito que, o mucho que puedan saber de una manera fácil, que a todos nos gusten, podamos entenderlo mejor. Trato de responder sus preguntas cuando me las dejan en el cuadro de preguntas o de comentarios. Algunos han puesto en contacto conmigo ya de manera un poquito más formal, vía correos, y gracias a ustedes pues es que sigo yo con estos ahora 1000, poquito más de 1000 suscriptores. Muchas gracias, de verdad. Dije, hoy tiene que ser especial, hoy me he visto especial, hoy estamos de traje de smoking, mejor dicho. Tiene que ser algo muy especial, ¿no? Quizá el número no represente mucho, yo sé que hay gente que tiene muchísimo más que yo, pero bueno, pues Roma no se hizo en un día. Yo tampoco aprendí todo lo que sé en un día, eso créanlo. Y bueno, pues aquí estamos tratando de hacer las cosas sencillas, agradeciendo a todos nuestros hermanos de Latinoamérica, de Estados Unidos, España principalmente, que nos ven, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Venezuela también, he recibido comentarios, evidentemente, de Estados Unidos, en Nueva York. Muchas gracias, Pedro Díaz. Ricardo Antón de Hi-Fi Audio, Carlos Villarreal aquí de Jalapa, él es músico de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, un muy buen amigo mío, quien yo aprecio demasiado. Muchas gracias a todos ustedes. Y gracias muy especial a ti. Tú sabes quién eres, que has estado conmigo desde un principio de este proyecto. Muchas gracias. Así como gracias a ti también, amigo suscriptor, porque eres mi principal motivación para hacer todo esto. Hablar de mí, pues yo creo que no vale mucho la pena. Los que me conocen ya un poquito más personalmente me conocen bien. Soy un poquito reservado en mis cuestiones personales, no en mis gustos. Todo el mundo sabe que soy un verdadero amante de la música clásica, aunque no descarto también pues el jazz, el rock, el heavy metal. De repente sí me pongo un poquito rocker, una expresión que se usaba mucho en los 80s y que ya hoy en día pues ya no existe. Me gusta cuando escucho mucho la música de los 80s, no sé, me identifico mucho, me hace recordar muchos tiempos de mis juventudes, ya hace algunos añitos de eso. Y bueno, pues ¿qué viene? Viene una nueva etapa donde ahora ya me dedicaré a hacer más, un poquito más reseñas de algunos equipos. No tienen por qué ser equipos costosos, ni mucho menos. Sí, equipos famosos, eso sí, sí lo puedo decir. Algunos de ellos vintage, o quizá muchos de ellos vintage. Otros nuevos. Procuraré traer entrevistas con gente muy interesante. Tengo algunos amigos ya por ahí en mente, hablar con ellos para ofrecer entrevistas y hacer crecer esta comunidad, que es de ustedes. Ustedes la forman, yo la propongo, ustedes la disponen, y ese es mi principal objetivo aquí en Mexique Audio Hi-Fi High End. No andar con mentiras, no andar con sueños, no hablar de lo que no se conoce. Por eso quizá yo soy muy especial, por eso he tenido alguna reclamación. En fin, yo creo que trato de ser lo más objetivo que se puede, lo más honesto, lo más simple, y no estar tratando de lucirme yo, porque al final de cuentas lo que se tiene que lucir es la música que escuchamos a través de estos equipos, como quiera, como nos gusta que se escuche. Esa ha sido siempre mi teoría. El mejor equipo no es el que tiene la etiqueta más grande de precio, sino que más te agrada.
Ese es el mejor equipo. Siempre lo he dicho. Siempre. No importa si es caro o es barato. Dicen que no hay nada más caro que te cueste, que aunque te cueste un peso no te guste. Y se trata de descubrir lo que nos puede gustar. No trato de imponer mis gustos, trato de decirlos y expresarlos. Asesorar, claro que sí. Y pues vendrán muchísimas sorpresas verdaderamente agradables, creo yo. Tendré que meterme a trabajar un poco más. Sin embargo, no quisiera yo... más bien, yo hubiera querido tener más videos, pero yo necesito condiciones muy específicas para poder grabar. No tengo equipo profesional, ni mucho menos para hacer mis grabaciones. Ni tengo un espacio específico. Lo hago todo desde aquí, desde la estancia principal de mi departamento. Donde tengo mi equipo, donde puedo poner un poquito de música. Ahorita estamos escuchando un fragmento de la flauta mágica de Mozart, mi ópera favorita realmente y de mi compositor favorito, que es Mozart. Tengo muchos amigos en Viena, meine Brüder, Österreich, y bueno, pues aquí andamos tratando de ser mejores, de seguir adelante, y pues no me queda una vez más que agradecerle con todo mi corazón a todos ustedes, todos y cada uno de ustedes, mis suscriptores, el que me apoyen con suscripciones. Si no estás suscrito, amigo, por favor, hazlo, regálame me gustas, porque no trato de monetizar con este canal, pero sí obtener nuevas herramientas, y es lo que precisamente me va a permitir hacer a partir de estos 1000 suscriptores, tener acceso a nuevas herramientas para poder hacer entrevistas utilizando otras aplicaciones, hacer en vivos desde otras plataformas, etcétera, etcétera. Por eso era mi interés llegar a los 1000. No tengo yo 10 millones de suscriptores para que YouTube me pueda pagar esos 10 millones de suscriptores, ¿no? Pero bueno, aquí estamos con mucho gusto, con toda la humildad, con toda la sencillez posible, con toda mi amistad, con toda mi fraternidad, porque realmente los audiófilos somos una fraternidad. Y también, pues, aprender, seguir aprendiendo y seguir echándole ganas. Mis amigos, muchas gracias nuevamente. Les deseo salud ante todo. Les deseo paz en sus corazones. Les deseo tranquilidad, prosperidad, trabajo, mucho trabajo. Y les deseo ante todo disfrutar su música favorita, como ustedes les gusta, como ustedes les gusta que se escuche, porque para eso somos audiófilos. Muchas gracias y hasta la próxima.